Hey, ¿qué onda de raza de Tijuana? Soy Cristian de Beerus R Us y ahora les traigo una reseña de un Transformer. Y este va a ser Unicron. No es de la película, no es exactamente el mismo modelo de la película, pero se le acerca. Hay una versión de este mono que lo hicieron ver como la película. Pero pues, si tienes oportunidad de agarrar este, pues agarra este. Está muy curado este mono y está enorme. Me gustaría que fuera mío, pero es de mi cuñado y mi hermana. Pidieron que hiciera una reseña de este mono y la voy a hacer. Está muy, muy curada. Este es el modo planeta, como pueden ver. Todavía trae su minicon ahí. Se lo puedes quitar. Tiene muy, muy buenos detalles. Detalles muy curadas. Aquí todavía tiene la. Esta es la. El aro este, que muchas veces cuando lo encuentras no tiene el aro y no tiene la tapadera. Bueno, os lo voy a mostrar cómo está cuando esté ya hecho en robot. Lo único que no está redondo, como Primus. Primus es el dios de los Autobots. Ese sí está redondo. Está muy curado también ese robot, pero todavía le sigue, Unicron le sigue sacando más altura, está más grande este. ¿Qué hace este mono aquí? Nomás tiene ese. Cuando se come el. Cuando se come el Cybertron. No sé si miraron la película. Tiene 24 puertos en el aro para minicons. Tiene este de aquí en medio para que le pongas el con el que viene. Y aquí al lado tiene otro y allá otro. O sea que son 27 puertos y está convertido así. No sé si tenga más. Me voy a fijar ahorita. Muy curada. El tamaño de este mono. Pues este es el Alt Mode. Aquí está Bumblebee de la película. Chequen nada más eso. Grandísimo. Ok, aquí están todos los minicons. Como pueden ver, le puse los 24, 25 con este que tiene aquí. Y nada más me hace falta uno de este lado y otro de ahí acá. Como pueden ver, los que le puse arriba son puras naves. Como que lucen más. Se ve un poco goofy, pero lucen, se ve curada, ¿no? Son aviones, es un planeta, ok, sí, no, te la creo. Y están curadas, como pueden ver, son varios. Y todos son diferentes. Casi no tienen repetidos mi cuñado y mi hermana. También todos los minicons son de ellos. Muy curada. Como pueden ver, ahí está un cañón, este ya se lo regalé. Este de acá abajo creo que también. Este de aquí también. Y ya se han comprado un montón de estos. Una moto, un carro, una máquina rara, un jeep, bulldozer. No, perdón, troque de curada. También se los di, creo. Una bicicleta. Otro aquí, una panel espacial. Ahí está, Unicron con todos los minicons. Como pueden ver, está curada. La verdad no hace falta que le ponga los minicons, y los minicons se ve bien. Les quería mostrar cómo se mira con todo despapay pues se ve algo ridículo, ¿no? Yo creo que con algunos dos, tres avioncillos acá medio curadillas, como este que se llama Cybertronian Way. Este de aquí, este de aquí. Ya los demás son como más terrestres. Este de aquí también está bien. Y este de aquí. Pues primero que nada le quitas el minicon que trae aquí, ¿no? Después deshacemos estas, las quitas. Quitas de acá atrás, están pegadas aquí. Las sacas de aquí. Y se le cayó este pedazo. Qué bien. Le puedes quitar este pedazo de aquí para que no estorbe. Y este pedazo de acá también. Pues ya sin eso se mira así. Más o menos un planeta, ¿no? Acá, medio rarón. Está curada. Ahora lo que tienes que hacer, nada más lo volteas para acá. Y esto de aquí van a ser sus piernas. Lo tienes que voltear así. Nada más lo desdoblas. Y aquí está Unicron, el indestructible planeta. No, pues está enorme. Este mono está grandísimo. Como pueden ver, mide. No tengo una regla, pero tengo a Jack Sparrow.
Si alguien quiere cambiar Jack Sparrow, dígame, lo cambio. Le falta una mano y los accesorios. Jack Sparrow mide como unos 18 pulgadas, creo que sí. Y Unicron casi está del tamaño de este mono. Está verdaderamente grande. Aquí voy a poner uno de los deluxe, de los nuevos. Pues vean el tamañito, ¿no? Parece un Minican. Y voy a poner al nuevo Voyager Optimus Prime. Que también está pequeño al lado de este enorme figura. Optimus Prime lo pinté. Si agarro el First Edition de esta serie, lo más probable es que lo voy a pintar negro para que se vea como Nemesis. Como pueden ver, está enorme, grandísimo. Y Bumblebee, pues, pueden ver. Enorme, así en modo carro. Está muy curado este robot, la verdad. Prende los ojos, wow. Otro gimmick que tiene un misil aquí en la panza. Y acá atrás tiene un Minican port. Pones un Minican aquí atrás. Déjenlo bajo para acá, para que vean cómo sale. Sale muy rápido, espero que lo vean. A ver si le puedo poner slow motion. Este es el misil, como pueden ver, se abre y se abre así cuando sale, en cuanto sale. Tiene resortes. Para meterlo, pues nomás lo metes aquí. Y ya. Cuando se cierra. Y cuando quiere, prende. Ahí está. Puedes acá hacer el. Ta 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 ta. La articulación está curada. La cabeza puede rotar 360 grados. También sigue más articulación. El brazo puede mover 360 grados. Puede moverlo por un lado, para abajo. Puede rotar el bíceps, doblar la mano y puede saludar también. Y la mano rota 360 grados. Tiene articulación individual en los dedos, muy curada. Cada dedo se mueve en dos partes para hacer el puño, para hacer esto, para hacer una grosería. Está curada. Abajo, pues puedes rotar 360 grados. Claro. Puedes abrir las patas. Muy grande, Van Damme. Enfrente, atrás, doblar la rodilla, meterla, rotar 360 grados el pie. Y aquí en la pata no la no, 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 no. Tiene como un poco de pivot y lo mueve para abajo, para enfrente, muy curado. Y aquí le hace falta algo aquí, no sé qué es. Y aquí al lado también. Y es tiene un thingy. Uy, 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 qué pedo. Y aquí tiene otro compartimiento que lo puedes abrir aquí en la panza. Puedes meter el minicon ahí o lo puedes cerrar otra vez. También tiene aquí otros compartimientos que puedes abrir para meter algo. No entiendo para qué será. Yo creo que para guardar los misiles. ¿Cuáles misiles van a decir? Estos de aquí. Pero no los tiene. Aquí le pechurras a pones un minicon y salen los misiles. Avienta tres al mismo tiempo. Las alas están curadas. Nada más que le queda esta parte aquí atrás, así como que se ve medio feíto. Se lo puedes quitar también si quieres y dejar nomás el puro mono sin las alas y sin esto. Que pues como pueden ver, es un Transformer impresionante, realmente enorme. Trae muchas cosas, muy curadas. Si tienes más Transformers, yo creo que de Generations y de. Sí, Generations, Rebuild the Shield y Classic Transformers, creo que queda muy bien junto a este mono, hasta G1s también. Está verdaderamente curada. Me encantan los detalles que le pusieron. No exactamente como el de la película. Y ahí nos vemos. Espero que les haya gustado la reseña. Peters or us. Out, baby. Letters.